Overthrown, meet me at the cornerstone. I know that I can't be without you. This bond is solid gold. We're a diamond in an amber. Buenas a todos, YouTube friends. Acabamos de volver a los vlogs, no soy una imitación. ¿Vienes y ayudas a presentar el vlog conmigo? ¿O vas a mirar solo a los perros? Y se fueron, ¿verdad? Bueno, hemos vuelto a. Bueno, volví, o bueno, hemos vuelto a los vlogs, porque hace muchísimo que no grababa. Incluso voy a tratar de estos vlogs ya no trabarme tanto al hablar e intentar decir cosas con coherencia, porque la anterior vez no lo decía. Es lo que va de estos vlogs. Estamos bastante oxidados en cuanto a entrenamiento. Hace mucho no entrenamos y por eso venimos a entrenar. Prácticamente el vlog se va a llamar la desoxidación de entrenar. El colchón está hecho un asco porque no hemos venido hace mucho tiempo y sí, es un asco total. Pero ya toca bañarse. Supongo que calentamos y ya se hace. Aquí tomamos un descanso. Y pues nos pusimos a hacer idiotes es donde sea. ¡Bro! Sí, estuvo muy buen arro. No sé cómo le hice tú. Malísimo. Es que, no, bro. I was dreaming about food to eat. El reto de entrenamiento se acabó. Está perfecto. Puedo decir que con ese Webster ya estoy feliz para estar tan oxidado como estaba. Ay, lo que me costó, Buenas tardes, ha pasado exactamente, o bueno, no exactamente, pero más o menos aproximadamente una semana desde el último entrenamiento, documentando la volvisión, digámoslo así. ¿Qué haces? A ver si se puede hacer un Webster. Sí. Y quiero hacer un gato lanzado desde aquí hasta acá. Bueno, mi amigo, ¿tú qué piensas? ¿Opinas al respecto? No, no llego. Ajá. Va, ir. Grábalo y cuido mi ser por aquí. Ah. Ok. Te caíste en donde no debía de ser. Me caí rarísimo. Ok, voy a tratar de hacer uno más. Estático. A la verga. Más recto. Ahí así. Y ya el último sería totalmente para ti. Ok. Ya fui, okay. Demasiados flojos. Pero llegaré. Es que mira, lo que me da miedo es que pongo el pie así, pero la rodilla se me hace así. Tengo miedo de pegarme. Voy a hacer como un intento a ver si llego. No. Vamos a casa de otro amigo. Y del otro ya lo conocen, no es necesario. Oye, me raspé todo y me corté un poquito. Lo sé. Pues él ya lo conocen porque también es parte del team y hay que entrenar todos. Bueno, igual y solo volvemos a hacer los dos. Difíciles. Yo lo único que creo es que me voy a quedar sin calceta. Se va a hacer un hoyo ahí. Eso es lo que único que creo. Otra parte. Otra, porque estos tenis No viven mucho, la verdad. Denle like por unos nuevos tenis, porque me hacen falta. No gano nada si le das like, pero las ganas de querer comprármelos están. Estoy pinchando, Nah. Algún día no lo brincaré. Algún día no lo brincaremos. Algún día no lo brincaremos desde allá.
Why they sleeping, why they snooze, don't be in the sleep. I was seizing opportunity. Ah, si yo tiro front, tú tirarías front. Quizás. Malísimo. Uy, realmente fue muy bueno. Acabamos de volver todo el team completamente. A mí, ¿por qué? Tienes, porque tú eres primero. Tienes que decir. Ni que yo fuera del team ese. Vamos, nos cierran las patas. Es el segundo integrante del team, Gael. Ahí se supone que debe haber una intro épica. Ojalá haya una intro épica. ¿Y Pelón? ¿Y Pelón? Hay otra intro épica. Una vueltita así. Vamos a intentar un trick y él va con back. A la verga, güey, pues. Espérame un puñetazo, no sé, güey. Creo que soy el único que se quedó sin nivel. Vas, un Webstercillo. No, yo también me quedé sin nivel. Bueno, es así, pero pesarle. Bueno, yo soy el que falta hacer el trick y me lo voy a bloquear el pelón, ¿vale? Okay. Otro año sin entrenar. Ya, ¿qué decir rodilla, güey? Se notó algo bien raro, ¿verdad? No sé, ya me puse tensión. Yo estaba viendo el culo de pelón, digo, ¿qué? A la verga. Pásame mi... La rodilla me dio un tirón horrible, güey. Bueno, otros 3 años sin entrenar. Uy, estuvo, verga, estuvo piada. Este güey ya se raja madre. A ver, atreve recio. Casi te veo afuera, güey. Casi te veo afuera. Sin tu madre, güey. Iba a decir, déjame ver otro ciego. Es que irá, voy con madre, güey, pero me culeo. Patea de mamón y mete back, güey, a la verga. A ver. Ay, es que voy con el otro con vuelo. Uy, ese fue muy bueno, güey. Vas. Ya, güey, ya la agarré, pero siento me daba el culo dar otro, güey. ¿Por qué te ríes, pendejo? ¿Qué se sintió, güey? Me mamón, me da miedo, güey, a Chile. No, yo no agregué. ¿Sabes lo que toca, verdad? Que no andaba con ganas, no, güey. ¿Sabes qué es lo que toca, verdad? Sí, acá ando todo piola. Bueno, a continuación de a partir de aquí, de este vlog, sí dije 2 veces a continuación, pero bueno. Ya va a haber algo que no es relacionado al parkour ni a la olvida del parkour. Aquí prácticamente cabría lo del parkour. Pero igual quiero mostrar porque era un cumpleaños de mi hermana y así, y estaba piola y además salí. Algo salí. Si lo quieren ver, son totalmente libres de ello. También quiero mandar un saludo a Omar, Ronaldo, al hermano de Ronaldo, a César y al güero, que ellos siempre están casi en la mera esquina. Y cada que salgo a la calle es como con cara de: ¿cuándo se sube el video? ¿Cuándo se sube el video? Y así siempre que paso. Entonces es un empujoncito para pasar. Y pues les mando un saludo. Y así, además de que una disculpa, pero el video en el que iban a salir se me borró y por eso están saliendo de esta forma. Una disculpa, pero igual les mandé saludos, creo que no lo había hecho. Así que bueno, nada, ya los dejo con lo demás, hay que abrir el blog, así que nos vemos hasta la próxima cuando suba el video, que será creo que pronto. You just walk right out the door. Don't wanna do this anymore. Now I'm lost without you. Me crazy out my mind. How'd you do this every time? Now I'm lost without you. Esta es la primera vez que sale en un blog de una forma formal.
¿Qué tienes que decir al respecto sobre la aparición tuya acá? Pues estoy feliz, muy muy feliz, muy contenta. Y porque es mi cumpleaños, también es, es su cumpleaños. Es un plus. No olvidé decir eso. Usted, ya que sabe de todo, va a aparecer en el video. ¿Qué quisiera decir? Pues desearle toda la felicidad del mundo a mi hija, que Dios me la deje en muchos, muchos, muchos años, que me la bendiga y me la cuide siempre. ¿Y ya? Que la amo con toda mi alma. Muchas felicidades. Ok, ¿y por qué dices a mí? Ya está. You're so distant when you're home, always hanging by your phone. Do I even know you?